tardes de participar. Bien, bienvenidos a todos. Estábamos esperando para que todos puedan ingresar a la sala. Qué belleza, por favor. Ahí Brigitte, entonces te pido que te puedas activar el micrófono. Y les pedimos a todos, por favor, que puedan permanecer silenciados. ¿Sí? Así no podemos interrumpir la conversación. Bienvenidos a todos, qué lindo. Qué lindo este encuentro, qué maravilla realmente, porque lo que vamos a aprender, a mi juicio, es único y de una maestra como Brigitte, una de las grandes referentes de las constelaciones familiares. Bienvenida, Brigitte, ¿cómo estás? Muy bien y muy feliz y muy emocionada de ver a tanta gente y gracias, Manuel, por organizar otra vez esta sesión. Muchas gracias. Y con la belleza de la música, pues nos ha colocado exactamente a cada uno en nuestro centro. Así es, en nuestro eje. Qué belleza. Le pregunté hoy a Brigitte qué música le parecía adecuada para comenzar y ella me dijo música clásica. ¿Qué es lo que tiene esta música clásica, Brigitte? Te he pedido música barroca Barroca. Y la música clásica barroca en especial se ha descubierto en neurociencias, es lo que más estimula el cerebro, que nos abre a los mayores niveles, a los mayores niveles de meditación, de comprensión. Entonces, por eso me he emocionado de oírlo con todos ustedes, pues estamos ya en sintonía con lo más profundo. Gracias, Manuel. Gracias. Que así sea. Bueno, un placer. Bueno, vamos a pasar un momento muy agradable. También les quiero compartir a todos que luego van a recibir esta conversación, esta masterclass grabada. Así que ya se está grabando. También habrá un momento para que puedan hacer preguntas. Por supuesto que van a ser cerca de 1000 personas y no vamos a poder responder todas, pero sí responderemos algunas. Así que yo prestaré atención a cuáles son esas preguntas, tal vez que se repiten, que estén alineadas al tema que vamos a desarrollar, y sobre todo que va a expandir Brigitte. Y también quiero compartirles por qué ha sucedido esta conversación en particular. Yo soy coach ontológico y desde mi infancia, desde muy chiquito, a mis 9 años, a mí me sucedieron algunas cuestiones personales, ¿no? A mis 9 años, mi familia era de 6 personas y quedamos 2. No porque hayan muerto todos, sino porque, bueno, mi papá murió, mi abuela murió. En ese momento se acostumbraba a vivir todos en la misma casa. Pero mis 2 hermanos tuvieron que irse, uno a estudiar y otro a trabajar. Y solamente quedó mi mamá como sostén. Y yo recuerdo que había mucha confusión con muchas cosas, ¿no? Como cuestiones que yo escuchaba desde chiquito como él no tiene papá, porque mi papá había muerto, ¿no? Y yo internamente, con mis 9 años, había algo que a mí me hacía mucho ruido, ¿no? Como mucha molestia interna. Y es como, yo sí tengo papá. O recuerdo también cuando íbamos al colegio, que era el Día del Padre, y me decían, vos dibujale a tu mamá, porque vos no tenés papá. O dibujale a tu abuela. Y yo decía, ¿por qué tengo que hacer esto? Si yo sí tengo papá, ¿no? O lo mismo cuando murió, como el ocultarme que había muerto, cuando yo ya lo sentía, que esa persona ya no estaba en la vida. Pero hubo algo que a mí me impactó desde muy pequeño, y es que la disfruté mucho a esa infancia, mucho, mucho. Y todo aquello con lo que los otros miraban con ojos de pena, yo lo miraba con ojos de gratitud. ¿No? Entendía que todo como estaba sucediendo era perfecto y nadie me había dado ninguna clase ni de coaching ni de constelaciones, pero habitaba en mí. Esas diferentes circunstancias fueron las que me llevaron a comenzar a estudiar la conducta humana. Entonces comencé primero con los recursos humanos. Hay alguien que está escribiendo acá, por favor. Lo vamos a tener que sacar de la clase porque no sé quién es. Gracias.
no sé qué habrán tocado, pero perdón, Lisette, te tendremos que sacar. Y las diferentes circunstancias de la vida, entonces les decía, me llevaron a que quiera estudiar la conducta humana, de por qué la gente negaba lo que ya existía dentro nuestro, lo que éramos, ¿no? En un comienzo fue a través de los recursos humanos, fue mi primer manera de acercarme, pero luego me di cuenta que había otras formas. Entonces llegué al coaching ontológico y me maravilló. El coaching ontológico básicamente es abordar, mirar, acompañar a la persona a través del poder que tienen las preguntas. Las preguntas enfocadas en tres grandes dominios, que son el cuerpo, el campo emotivo y el campo emocional. Pero algo más sucedió. Me di cuenta que solo con esas preguntas a nivel individual no alcanzaba. Y esa es la razón por la cual hoy estamos compartiendo con Brigitte. Pero quiero compartirles una breve presentación para que pueda resultarles más claros a los que son más visuales. ¿Te parece, Brigitte? Ok. Les pedimos por favor entonces que no se activen los micrófonos porque hay mucha gente que se lo está activando y las tenemos que estar silenciando constantemente. Y no toquen ninguno de los comandos de abajo porque pareciera que se activan. Así que recién tuvimos que sacar a una persona. Marth con Z, se te está activando el micrófono constantemente. ¿Sí? Por las dudas, para que lo tengas presente y te silencies. Si no, te tendré que sacar de la sala. Bien. Vamos, les voy a compartir tres postulados básicos sobre esta mirada que a mí me ha fascinado, que tiene que ver con el coaching ontológico. Coaching viene del anglosajón entrenamiento y ontología viene del latín ontoon, que significa estar siendo. Entonces, una de las primeras premisas que nosotros observamos es que no somos de una determinada manera, sino que podemos ser de diferentes maneras, como también nos propongamos. Y estos tres postulados tienen que ver, uno, primero con que todos los seres humanos somos seres lingüísticos, y esto está a la vista, lo pueden ver todos, ¿verdad? Hablamos con nuestra gestualidad, hablamos con nuestras palabras, hablamos hasta incluso en el silencio. Somos seres lingüísticos por todos lados. Pero lo más interesante es que ese lenguaje no solamente describe, sino que ese lenguaje lo interpretamos como generativo, es decir, que generamos realidades a través del lenguaje. Y no solamente generamos realidades en las cuales vamos a vivir, sino que nosotros mismos creamos, nos creamos a nosotros mismos. ¿Sí? Ahí está. Disculpen que si miro es porque estoy silenciando a las personas que están hablando. Entonces, interpretamos a los seres humanos como seres lingüísticos. Entendemos que nosotros vivimos en el lenguaje y que esta es la clave para poder comprender los fenómenos humanos. Hay algo muy valioso que trae el coaching ontológico y es el poder comenzar a discernir, a observar, que una vez que nosotros explicamos lo que sucede, comenzamos a creer que esa explicación le pertenece al fenómeno. Y eso no es así. Hoy hablaba con Brigitte y le decía, la muerte es muerte. Y que yo me diga, qué injusto que es que se haya muerto, cómo me dejó, cómo me abandonó, cómo puede ser que haya hecho eso. Esa es mi explicación, esa no le pertenece al fenómeno. Y los seres humanos, en muchas ocasiones, sufrimos por las explicaciones que nos damos. Y le asignamos esa explicación al fenómeno. Es decir, que pareciera que fenómeno y explicación son inseparables. Entonces, necesariamente, ahora el fenómeno me va a generar sufrimiento. Pero lo que me genera sufrimiento es la explicación que yo me doy. Lo siguiente que observamos es que interpretamos al lenguaje como generativo, es decir, que ya el lenguaje no solamente describe. No solamente podemos decir,
Esto mide. Como yo con el agua que me la tomaba con cuchara. Despedimos silencio como 5 veces. No habrá una próxima vez y la persona que active su micrófono la sacaremos de la sala. Entonces les decía que el lenguaje no solamente describe, sino que hace que suceda algo, que se pueda crear una nueva realidad. Nosotros a través del lenguaje tenemos la posibilidad de alterar el curso espontáneo de los acontecimientos. Pero ¿qué es el lenguaje? El lenguaje es lo que decimos, pero no es solamente eso. También lenguaje es lo que no decimos, lo que nos guardamos en silencio. Es decir, cuando uno se queda en silencio, no está logrando que la conversación desaparezca. La conversación ahora queda de manera interna, en forma de pensamiento, de reflexión. Entonces, lenguaje es lo que decimos, lo que no decimos, pero también cómo lo decimos. Y también lenguaje es lo que escuchamos y lo que no escuchamos. Yo siempre digo, las personas oímos con los oídos, ¿no? Es un mecanismo biológico, pero el escuchar es un fenómeno más complejo porque involucra el oír o el percibir más el interpretar. Y nosotros interpretamos con lo que somos capaces de distinguir. Esa es otra de las razones por las cuales hoy estamos conversando con Brigitte. Porque entendemos que la poderosa mirada que Brigitte nos comparte nos permite a los que somos coaches poder distinguir mucho más allá de la propia individualidad y observar a la persona dentro de su sistema. A través del lenguaje nosotros somos capaces de crear el futuro y moldear nuestra propia identidad. Y por último, interpretamos que los seres humanos se crean a sí mismos en el lenguaje y a través de él. Es decir, que todos los individuos nacen dotados de la posibilidad de participar de manera activa en el diseño de su propia manera de ser. Es decir, que cuando una persona dice, es que yo soy así, es que me hicieron así, es que mis padres me criaron de esta manera, ok, hay otras formas también de poder diseñarnos a nosotros mismos y dejar de echarles la culpa a los que vinieron antes. Y hacernos responsables de quién queremos ser. Finalizando, cada persona ve el mundo de una manera totalmente diferente. Ni siquiera dos hermanos gemelos ven lo mismo de la misma forma. Y todos decimos, pero ¿cómo puede ser? Si viene de la misma familia, viene de la misma mamá, del mismo papá, ¿por qué ven tan distinto? Aún así, las personas viendo diferente, exigimos que el otro vea igual, vea lo mismo que yo estoy observando de la vida. Y cuando esta exigencia sucede y se cumple, perdemos la enorme riqueza de ser observadores diferentes de la vida. Entonces imagínense esto, ante un dolor de panza, un médico occidental puede contarnos que es una anomalía en un cierto órgano, o recomendarnos la pastillita para tomar. Y ante el mismo dolor de panza, un médico oriental puede decirnos que hay un bloqueo energético y que entonces lo que tenemos que hacer es una meditación o hacer un trabajo con energía. Y la pregunta es, ¿quién tiene razón? ¿Por qué me están dando diagnósticos diferentes? Y la razón es porque no ven el mismo cuerpo. Según cómo observamos los seres humanos, actuamos. Eso es lo que sucede. Según cómo observamos, lo que somos capaces de distinguir es cómo vamos a actuar. Así que esa es la razón por la cual hoy estamos conversando con Brigitte, para ampliar nuestra mirada, para que nuestro poder de acción sea cada vez aún más potente.
Hemos llegado a las 1.000 personas, con lo cual ya no hay más espacio en la sala, pero todos lo van a recibir grabado. Hay todavía muchas personas en espera. Con esto lo que quiero decirles es que ya ahora no depende de nosotros, pero si una conexión se cae, automáticamente entra otra persona y eso no es algo ya que estemos regulando nosotros, ¿sí? Así que les pedimos solo que se puedan sostener con su conexión. Brigitte, el tema de hoy. Sí, Libertad. libertad y destino. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que se conquista la libertad? ¿Nosotros venimos libres o no venimos libres? ¿Somos libres cuando llegamos? Entonces, mira, yo creo que hay dos miradas que se apoyan mutuamente. La evolución de la humanidad, del destino colectivo, y la evolución de un ser humano individual. En ambos casos, el llegar a la libertad es cuando uno o una sociedad puede tomar conciencia de lo que está haciendo. Mientras no hay esa mirada de tomar conciencia de lo que estoy sintiendo, de lo que estoy queriendo hacer, etcétera, no hay libertad. Estoy viviendo de un modo automatizado, instintivo, pero sin libertad. Entonces, podemos ver que el ser humano pues tarda, quizá hacia los 18, 19 años, empieza a tener una cierta libertad cerebral, del sistema nervioso, pero el ser humano termina de estar bien compuesto, sobre todo en el frente, en la corteza prefrontal, a los 29 años. Bien, vale. Entonces, tenemos la posibilidad y lo que va en paralelo al crecimiento de la capacidad de comprender, de sentir, sobre todo de la sensibilidad de lo que percibo de la realidad, que conforme mi cerebro y mi sistema nervioso se van desarrollando, tomo más conciencia de la realidad y me separo. Me separo de mi familia, empiezo a ser yo. Bien. Y lo que podemos observar, lo que llamamos en análisis transaccional estar en el adulto, es ser esa persona que está totalmente presente en su adulto, centrada, y no le mueve las emociones. Bueno, le mueve las emociones del presente, pero no le mueve ningún drama. Le mueve la acción. El adulto centrado presente está en la acción. Y podemos observar que desde los 7 años una personita puede tener momentos de adulto centrado presente en la acción. Y esa acción es siempre al servicio del colectivo, no mío. Bien. Y entonces, si desde los 7 años ya podemos empezar a vivir momentos breves de libertad, se puede decir que después de los 30 años ya todo nuestro sistema nervioso, cerebral está compuesto para poder ver todo, sin excluir lo demás. Porque mira, en la adolescencia, lo específico de la adolescencia es como separarse de los padres, de la familia, y de tener una visión únicamente sobre uno mismo, totalmente egocéntrico. Pero gracias a ese egocentrismo del adolescente, la persona empieza a formarse, a constituirse como individuo, a hacerse, a vivir su individuación, ¿no? Pero no tiene conciencia de lo demás. Todavía no le alcanza intelectualmente,
ni, bueno, en ningún aspecto le puede alcanzar la conciencia de que los demás son como yo, tienen la misma importancia, el mismo valor. No pueden. Bien. Y esto solamente será posible con nuestro cerebro a partir de los 30 años. Bien. Entonces, verdadera libertad es algo que se va viviendo y conforme evolucionamos. Y hay algo interesante, es que el ser humano está tomado en la di dimensión tiempo, ¿eh? Y nuestro cuerpo evoluciona hasta llegar a un tope en que el cuerpo va a empezar a deteriorarse. Pero la conciencia sigue creciendo, creciendo. Quiere decir que vivir es ir a cada vez más conciencia. Y cuanto más conciencia tengo, más libertad tengo. Quiere decir que seré responsable individualmente de todas mis decisiones. Bien. Entonces aquí, por otra parte, vemos que predestinado tenemos una carga o un destino totalmente predestinado. Me ha tocado esa familia, me ha tocado ese país, me ha tocado esa época, me ha tocado esa religión. Todos los sistemas a los que pertenecemos nos moldean. Y de un modo independiente de nuestra voluntad, ¿vale? En la infancia también vivimos de un modo receptiva, o sea, no podemos hacer de otra manera que vivir lo que toca vivir a los padres en ese momento y a mí como parte fusionada con el sistema familiar de los padres. Bien. Con la adolescencia empiezo a separarme de los padres, pero todavía no tengo la capacidad para individuarme. Y empieza cuando tengo 20, 30, a partir de los 20 años, una cierta conciencia. Tomo conciencia de un modo centrado todavía sobre uno mismo. ¿Cómo puedo ayudar a la comunidad en la que vivo? ¿Qué profesión puedo tener? ¿Qué puede formar familia? Pero suele ser todavía en esa edad dentro de un contexto como de tribal, aunque sea totalmente moderno, pero es más una cuestión de edad. Hellinger lo llamaba la conciencia de grupo, la conciencia de, ¿cómo llamaba? Bien, perdonad que estoy un poco cansada. La conciencia de grupo, en vez de la conciencia del espíritu que lo ve todo y lo acepta todo por igual. Entonces, en esa primera etapa adultez, estamos al servicio de lo que es nuestro gran grupo de pertenencia, religioso, social, político, pero solamente de ese grupo. Y después ya empezamos a ver y a tomar conciencia de mucho más y de volver a plantearnos muchas, o sea, las decisiones que tomamos, los compromisos que tomamos. Y ahí están las crisis de los 40, de los 50. Sí, conciencia colectiva, gracias. La conciencia colectiva del grupo familiar o de la estructura social del momento. Después, entonces, ya veo que salgo de mi fidelidad a mi país, a mi religión, a lo que antes daba sentido a todo. Y que en ese nuevo paso me abro a mucho más. En ese paso veo que no es que reniegue de mi pertenencia a mi conciencia colectiva, a mi familia, a mi país, a mi religión, no, sino que veo que los demás
son exactamente iguales. Mientras tengo 20, 25 años, creo que lo que pienso es lo mejor, que lo que voy a elegir para mi país es lo mejor, que la opción, yo qué sé, ecológica o política que voy a elegir es la única buena. Sí, al servicio de mi tribu. Pero cuando descubro unos años después que hay tantas tribus, que todas valen, todos los sistemas son necesarios, todos a diferentes niveles de crecimiento, de conciencia, se me van todas las seguridades de que lo que he elegido es lo mejor. Y entonces empiezo a entrar en libertad de me abro, me abro. Entonces, muchas veces allí estamos como atados a compromisos y nuestra grandeza o nuestra dignidad vendrá de poder respetar esos compromisos a la vez que me voy a abrir más allá de mi tribu, de mi sistema individual, de mi familia, de mi país. Me abro a todo. Y ahí es cuando vamos adquiriendo poco a poco esa libertad, esa toma de conciencia, que no es fácil, que muchas veces la rechazamos y volvemos a lo anterior. Y recordad que somos energía electromagnética, por lo tanto, ondulatoria. Quiere decir que mis altibajos van a ser necesarios. Voy a tener momentos de comprensión, de toma de conciencia de dónde estoy, de lo que estoy sintiendo, que me van a poder hacer crecer mucho. Y otros momentos necesarios en que aparentemente voy a volver atrás. Pero no es exactamente un volver atrás, sino es un volver a ver cosas que me había olvidado en mis tomas de conciencia. Entonces lo sufro, vivo esa bajada y voy a volver a vivir una nueva subida donde voy a comprender más, donde me voy a abrir más todavía y donde mi mirada va a ser cada vez más libre. Entonces, si tengo una mirada cada vez más libre, voy a poder tomar decisiones libres también. Y mira, entonces, ¿qué decisiones libres podemos tomar? voy a cambiar de tercio para que ustedes lo entiendan. Los que me conocen ya me han oído mucho hablar de esto. animales, plantas, minerales, todos estamos al servicio del destino colectivo. Animales y plantas, lo más cercano a nosotros, digamos, y humanos, no tenemos destino individual al principio de nuestra vida. Los animales y plantas nunca tienen vida individual. Están entregados al destino que les toca al servicio de la gran rueda de la vida. Y, por ejemplo, a veces venía no sé, un vegetariano a constelar, a decir, ¿y por qué se matan los animales para comerlos? Bien, hemos representado muchas veces el hecho de que los animales, unos son predadores y los otros son el alimento de los predadores, por necesidad del destino colectivo. Y lo que se ve es que lo viven como su destino, sin ningún drama, sin emoción. Los que van a ser comidos, primero tienen que vivir su instinto de supervivencia y luego se rinden. Y todo sigue así. Y eso nos enseña mucha humanidad.
que en sí el universo, bueno, no, la humanidad está hecha de la evolución, de la entrega de unos a otros. Que uno nuevo existe porque otros han muerto para hacerle sitio. Y no solo eso, sino que uno nuevo en muchos casos se alimenta de los anteriores. Vale. Con los animales está claro, animales y plantas. Bien. Entonces, el ser humano, cuando se... Os invito a representar vuestro destino individual y el destino colectivo, la parte de destino colectivo que os ha tocado. Y veréis que si yo estoy en la rabia de lo que me ha tocado, la parte de destino colectivo que me toca está como cada vez más dura. Y mi destino individual ni se diseña ni se aprecia. Mientras que si tengo la humildad de vivir como viven los animales, en el sí al presente, asumiendo lo que les toca, viviendo el momento presente, entonces el destino colectivo suaviza su relación al individuo y aparece el destino individual. Y conforme esa persona se rinde más a la parte de destino colectivo que le ha tocado, una guerra, una crisis económica, un gobierno corrupto, eso es el destino colectivo. Me rindo, es lo que me ha tocado. Me ha tocado participar en esto. Vale. Uno descubre, siente y percibe que empieza a tener un destino individual donde una energía le hace regalos, donde uno ya no se siente víctima pasiva de todo, en absoluto. Pero eso cuando empiezo a rendirme a lo que me toca de predestinación, de destino colectivo. Es realmente la gran paradoja, pero es también un fenómeno totalmente energético, de que si quiero algo, cambiar algo de mi destino, primero le asiento. Asiento a mi destino y eso va a permitir que mi destino se transforme. A nivel energético, quizá lo explico, igual puede ayudar, Sí. porque eso lo dicen los físicos. Por ejemplo, Nassim Haramain, ¿sabes? O escribo su nombre, a ver, a ver. Ese gran físico de la talla de los más grandes en física, de Einstein y así. Nassim Haramain, espera. Bien. Que es el que está descubriendo cosas maravillosas y bastante revolucionarias. Bien. Entonces, como dice, todo es energía, todo lo que vivimos energía, es energía. Sí, no, a ver, la energía no se puede destruir. Si yo rechazo algo, la energía disminuye en ese lugar, pero crece. Rechazo, yo qué sé, el fútbol. Entonces, ¿qué va a pasar? Que provoco que más gente, por ejemplo, que me rodeen, todos mis hijos van a estar entusiasmados por el fútbol. La energía no puede desaparecer. Y hay algo más. Lo que rechazo, ustedes lo van a experimentar, lo habrán experimentado más de una vez. Lo que rechazo crece en mí. Bueno, no, ustedes no lo habrán experimentado porque uno no se ve, no quiere ver esa parte. Pero si rechazo algo de alguien, ese algo está en mí. Es una compensación energética. Es así. No puede ser de otra manera. Y me lo voy a encontrar a mi alrededor de un modo excesivo hasta que me rinda a eso. El día que acepte eso,
desaparece en mí y desaparece a mi alrededor. Ya la energía se ha restablecido su equilibrio, ¿no? Entonces, lo que decía Nassim, si ustedes quieren cambiar algo de su vida, pensar que ese algo es energía. La energía tiene, es ondulatoria. Y si ustedes están en fase con esa energía, le van a ayudar, ustedes van a ayudar a esa energía a llegar a su meta, a llegar a la homeostasis, a conseguir su meta de la manera más armoniosa que hay. Si ustedes, al contrario, están en contra de algo, quiere decir que su energía no está en fase con la anterior. Entonces, lo que puede pasar es que se anulan mutuamente, pierden fuerza. Y eso podemos ver, que a veces decimos, oh, esa persona me quita toda mi energía. Tú a ella, igual, y tú a ella. Otra cosa que ocurre con nuestra negación de algo. Mi negación es como una pared. Y viene la energía, una enfermedad, un malestar, la guerra, la violencia, y choca contra mí. ¿Y qué pasa? Pues viene, sigue, y lo que hace es crear, algunos dicen, como una especie de quiste, de bolsa, donde se va a almacenarse cada vez más de esa energía que rechazo. Solución, rendirme. Estar en la humildad y aunque no entienda, me rindo a lo que hay. Y cuando me rindo a lo que hay, eso que hay se vuelve consciente de mí. Se vuelve consciente de mí. Y yo recibo muestras de que la vida es amor. A ver, no es amor afectivo, emocional, dramático, no. Es aceptación del otro exactamente como es. Es reconocimiento, respeto, es ternura, es compasión. Y recibo comprensión así, en cuanto acepto ver lo que hay como es. Entonces, tengo esa libertad de decidir cómo va a ser mi mirada sobre la vida. Decidir decirle sí o no. Tengo totalmente esa libertad. Y más a partir del momento en que tomo conciencia. Brigitte. Lo que más... Sí, dime, dime. Preguntas que emergen, ¿no? Para quienes todavía esto no es obvio, y es, ¿qué significa rendirse a algo? Vale. Sí, es como el estadio siguiente de acepto, asiento a cómo es. A veces es tan duro, no entiendo nada, me abandono a lo que es como es. Pero cuidado, no es desde la resignación del niño, sino como adulto veo que eso existe y punto. Y no le doy más vueltas ni a mis sentimientos, ni... Y allí hay. Me va a dar una fuerza y una paz interior y me va a orientar hacia la mejor acción para ese momento, para mi vida, para los demás. Es que en cuanto estamos en esa libertad, en el adulto presente, nuestra vida se orienta hacia los demás. Que nuestra vida se transforma en un servicio consciente a los demás. Aunque estemos solos, por ejemplo, pero sabemos que lo que hacemos, todo lo que pensamos, sentimos, crea resonancia. Y puedo crear resonancia consciente precisamente de algo que ayude, ¿no? Bueno,
Manuel, ¿qué más puedo decir? Es que sí, gracias a las constelaciones y a los científicos hemos podido descubrir muchas cosas que nos influencian, como los campos mórficos, los campos morfogenéticos, el holograma, ¿no? Y que si lo tomamos desde el sí, se transforma a nuestro favor y a favor del bien, de la evolución para todos. Mirar, a mí me ayuda a pensar de vez en cuando, soy naturaleza, soy tan naturaleza como un árbol, una planta, estoy hecha de esa misma vibración, o como un animal, entonces tengo esa misma programación a favor de la evolución del destino colectivo. Y a la vez soy polvo de estrellas, conexión con todo el cosmos. Y lo que se está descubriendo es ese tejido, a ver, tejido de vacío lleno de energía, de amor, ¿no? Con el bosón de Higgs, que es como decir, descubrir que la energía o Dios está en todo momento, creando, viendo todo, sabiendo todo, moviendo todo, ¿no? Y que si me abro al cosmos, como dicen Nassim, como dicen otros, yo soy antena. Mis células tienen estructura de antena, por sus cristales líquidos. Con lo cual, soy antena. ¿Y qué hace una antena? ¿Está encendida o apagada? Pero eso lo decido yo. Como antena puedo estar on o off. Lo decido yo. Y mirar, Bert Hellinger lo decía, en la vida no hay más que dos movimientos. Un movimiento hacia la vida, hacia el amor, on. Un movimiento hacia el pasado y la muerte, off. Y estamos todo el tiempo confrontados a eso, todo el tiempo. Y es realmente una autodisciplina permanente estar cada vez más en el on, en el tomar conciencia, en el ver y en el aceptar ese crecimiento que vamos adquiriendo gracias a la edad. Y lo mismo, sí, es una gratitud para mí la edad de hacer esa experiencia de que el cuerpo declina mientras que la conciencia crece, crece. Y entonces también vemos ese paralelismo en la ontogenética y filogenética, ¿no? La historia de la humanidad. La humanidad está teniendo herramientas para conectarse con más de lo que es su propia naturaleza. A ver, pero no, la naturaleza de la humanidad o del universo es también esa otra dimensión, ¿no? Pero tomar conciencia, el universo empieza a crecer de un modo en que también empieza a tener una mirada sobre sí mismo a través del crecimiento de los humanos. Interesante. Bueno. Recién alguien preguntaba, dice, pero ciertamente mi libertad, Brigitte, como adulta, crece cada vez más a medida que voy liberando mis intrincaciones, lealtades, Sí. identificaciones, etcétera. ¿Es así? Sí y no, porque puedo estar totalmente en la libertad aunque esté atrapada, aunque no conozca el medio de liberar una intrincación y aún así tener un crecimiento, una rendición a lo que me atrapa. Por ejemplo, Jesucristo, muerto a los 33 años, necesariamente estaba en una intrincación.
muy grave, muy importante, y sin embargo lo vivió con tanto amor y tanta rendición que estaba en una libertad total. Entonces tenemos la suerte de tener herramientas que nos liberan de lo que nos ata al pasado y que nos permiten vivir en mayor libertad, en mayor comprensión, por supuesto, y eso es poder agradecer, vivir en esa época que tenemos, Qué interesante. que nos permite tomar conciencia de todo eso y liberar, ¿no? Alguien hace una pregunta aquí que dice, ¿cómo puede un padre rendirse a lo que es cuando su hija de 13 años se hace daño? Está medicada y no puede estar sola. Tal vez haya que reforzar el concepto de lo que significa rendirse. Entonces, me rindo a mi responsabilidad. Primero tengo mi responsabilidad. Y voy a buscar todos los medios para que esta hija esté mejor. Y a la vez, sé que si me angustio, si estoy enfadado conmigo mismo, enfadado con ella, empeoro su caso. Eso lo sé, todo padre lo sé, o toda madre lo sabemos. A la vez que vamos a buscar la mejor actuación y igual pues me tendré que rendir y decir pues no puedo hacer nada. Vale. Eso es la aceptación profunda. Entonces, cuando me rindo así, algo pasa. Y es que cuando estoy en la lucha, en la crítica, en la culpa, las cosas no hacen más que empeorar. Vale. Lo mismo, mira, quisiera decir sobre la guerra. Lo hemos representado en varios países. Alguien representa la guerra y os invito a hacerlo. Y el sentimiento espontáneo de los humanos frente a la guerra. No, que desaparezca, sí, que desaparezca, que no haya guerra, solo la paz. No, qué mal, bien. Y la guerra no hacía más que crecer y crecer, crecer. Invadía toda la sala, era impresionante. Y cuando decidimos desde el adulto decir, si existe es que tiene un papel, aunque me duela tanto, aunque me enfade, me rindo a la guerra. La guerra existe, es un papel al servicio de la evolución, del destino colectivo. Y la guerra se hizo pequeña, pequeña, hasta desaparecer, hasta tumbarse en el suelo. Esa es nuestra capacidad de transformar las cosas. Pero desde una actitud tan adulta que pocas personas están de acuerdo con ello. Hay Ken Wilber, ¿no? Que estudió mucho el crecimiento psicológico, humano, profundo también. Dice que quizá un 25% de los humanos consiguen estar en el adulto y quizá un 1% quizá llegue a esa rendición profunda, de esa entrega a otro nivel, a algo más grande, frente pues a a lo duro, a lo difícil que hay en la vida. Sí, 1%. Bueno, pero es nuestra meta. O sea, vemos que el crecimiento personal o el crecimiento de conciencia es algo que nos es permitido, es un regalo que nos hace nuestra época. Recién alguien preguntaba, cuando mencionaste el ejemplo de Jesús, ¿por qué Jesús se encuentra una intrincación? Sí, capaz que hay que reforzar el concepto de qué significa. A ver, la humanidad necesita que haya reproducción de los seres humanos, que la gente viva bien, que la gente trabaje para que los países crezcan. En fin, la humanidad necesita que los humanos vivan felices, bien, productivos, llevándose bien, ¿no? Pero
en sistémica vemos que cuando hubo una grave tragedia atrás, una culpa no asumido, crímenes no asumido, los descendientes van a estar atrapados en esto. Y no van a poder o tener hijos, o no van a poder tener pareja, o van a fracasar, o van a morir pronto, o van a pagar con su vida los crímenes de otros que no asumieron nada. ¿Vale? Eso es lo que las constelaciones nos muestran. Y que sí, aunque no pueda reparar o sea, ver lo que hubo atrás, me puedo rendir, aceptar lo que me tocó. Cuando acepto lo que me tocó, voy a morir en paz. Y mis descendientes no van a tener que imitar nada de lo que hago, sino que me vuelvo un gran protector de todos los descendientes. Mientras que sí, muero en el miedo, en la rabia, en la culpa, todos mis descendientes van a tener que volver a vivir lo mismo que yo. Entonces allí es donde podemos entender por qué las guerras, por qué esas violencias, esas crueldades, ¿no? Y como Jesús le tocó vivir algo de su pasado muy grave, muy doloroso, que le tocó a él un destino muy duro, y lo vivió desde el amor. Quiere decir que las cosas paraban en él y a partir de él precisamente nació otra cosa. Mira, ya que estamos hablando de eso, otra cosa que pude descubrir en varias constelaciones, ¿quién dirige la vida de los pueblos, de la vida, de la humanidad? Los excluidos. No son los poderosos o los violentos, no. Los que realmente dirigen la vida de la gente, de los pueblos, son los excluidos. Así está hecha totalmente desde el amor esa perspectiva de la humanidad. Quiere decir que cuando alguien ha sido olvidado, maltratado, dejado, rechazado, un descendiente va a vivir por él. Lo va a imitar quizá en un tiempo y hasta poder redignificarlo, ¿no? Bien. Y entonces vemos que grandes excluidos, excluidos adultos conscientes. Sí, eso lo expliqué en la Universidad de Isidro, San Isidro. Los adultos excluidos, rechazados, martirizados, lo que sea, pero adultos conscientes en la compasión. Después de su muerte, su energía va a ser la que va a mover los pueblos siguientes, los descendientes. Eso, el ejemplo típico es Jesús, por ejemplo, que aún hoy sigue su influencia. Otros ejemplos son los científicos, Galileo, Copérnico, ¿no? Que después del rechazo, de la exclusión, fueron después, o sea, tuvieron una influencia sobre el desarrollo de la ciencia increíble y ya no estaba. Otro que a mí me emociona mucho es el Gutenberg, el creador de la letra impresa. Murió arruinado, le robaron su invento, le hicieron la vida imposible por envidia, por supuesto, y él pensaba que ya su invento, después de imprimir las 100 primeras Biblias, ¿no? Ya no iba a haber continuación. Mira, mira. Y era un hombre, eso, entregado al servicio, a la vida, a lo que había descubierto. Entonces, es también de una gran belleza saber que los excluidos que creemos que habrán desaparecido para siempre, no, vuelven a vivir en sus descendientes. Y el excluido adulto presente va a tener una resonancia sobre todas las generaciones siguientes que es difícil
medir, comprender, ¿no? Pero sí agradecer, ¿no? Qué Eso es belleza. nuestra libertad, es nuestra libertad. Qué belleza. Brigitte, son muchísimas las preguntas. Los invitamos a todos los Muy que quieran, pueden escribir, por supuesto, sus preguntas, pero ya estamos llegando al tiempo. Y hay alguien aquí que sería interesante poder aclarar, ¿no? Porque entiendo que lo que dice es que sufre abusos. Entonces esta persona lo que se pregunta, Brigitte, es cómo se puede poner límites al abuso de una persona sin que eso afecte a la rendición. Y yo lo que comienzo a comprender es que puede estar confundiendo conceptos, ¿sí? El límite sí. de la rendición. Primero, tu vida individual es tu responsabilidad. Tu supervivencia es tu responsabilidad a nivel individual. Y a nivel de otra dimensión es que todo tiene que existir. Todo es así, ¿vale? Pero a nivel individual, yo soy responsable de mi supervivencia. Yo soy responsable de cómo tomo lo que me toca. Me enfado, voy de víctima, eso es mi responsabilidad individual. Pero luego sé que a nivel colectivo lo que estoy viviendo es necesario, va a hacer crecer algo, va a formar parte de las compensaciones, formar parte de la evolución. Pero solamente si a nivel individual me porto como un adulto y un adulto lo primero asume su supervivencia. Y luego protege a los que le rodean, o sea, toma sus responsabilidades. Incluso es capaz de despedir a un empleado que no trabaja en su empresa. Porque ese empleado no está en su adulto y él lo ve y dice, no, fuera. Ah. Y entonces ese empleado va a cambiar gracias a que lo echa. O sea, la responsabilidad individual es fundamental. No buenos sentimientos, no. Asumir acción y las responsabilidades que tengo. Y, por ejemplo, si tengo que despedir a alguien, tendré a nivel profundo mucha compasión por esa persona. Pero eso no va a impedir responsabilidad para el funcionamiento de esa empresa. Es que esa persona no está en su adulto, no ayuda, no produce y la tengo que despedir. ¿Se entiende? Total, absolutamente. Wow, hay tantas preguntas, tantas preguntas, Ya. que estoy tratando de ver cuál podemos hacer para poder responder en estos últimos minutos. Porque muchos lo que piden es si existe un ejercicio para practicar esta rendición. ¿O qué es lo que podemos hacer para poder rendir? Sí, mirar un primer ejercicio que sería, ustedes ahora se pueden levantar, o sea, imaginan delante de sí lo que no consiguen aceptar, ¿vale? El dolor de un hijo, la pérdida de no sé qué, el gobierno, bien. Entonces, dos espacios, usted y lo que no consiguen aceptar. Bien, ustedes están, a ver, van a estar en los dos lugares y ustedes se ponen como 10 o 15 segundos, 10 segundos en cada lugar, en lo que rechaza, en sí, en lo que rechaza, en sí. Bien, lo hacen. Y ya cuando están en sí, deciden cambiar. Dicen, total, puedo cambiar durante 5 minutos. Aunque me cueste mucho, durante 5 minutos lo puedo hacer. Entonces, durante un poco de tiempo, unos segundos, acepta lo que tiene delante. Acepta esa cosa tan dura, dolorosa, terrible. Lo acepta. Ustedes se quedan unos segundos así, aceptando. Y luego van dentro de eso. Y sienten un cambio enorme. Sienten que ya es menos duro, menos agresivo, menos violento. Y entonces ustedes van a volver a sí mismo, otra vez aceptando,
rindiéndose, aunque no entienda, acepto, aunque no entienda, asiento, aunque no entienda, lo tomo. Y luego pueden decir, sé que es necesario. Aunque no entienda, sé que el dolor de mi hijo es necesario. Y ese primer ejercicio cambia muchas cosas. Muchas. Vale. Entonces, hay una pregunta que veo. ¿El destino se puede cambiar? Pues es lo que estoy explicando todo el tiempo. El destino viene así, muy duro, muy cuadrado. Pero si lo voy aceptando, se va adaptando a mí. Se va transformando. Brigitte, esta es una pregunta personal ahora. Que vos estés expandiendo conciencia de la manera como lo haces, ¿qué considerás que ha sucedido internamente en vos para que entregues tu vida a expandir conciencia y esta capacidad de servicio tan amplia? Porque muchas personas también se pueden estar preguntando, si todos están acá es porque claramente el ampliar su conciencia es de su interés. Y muchos son tal vez consteladores, otros son coaches, terapeutas, pero que todavía no logran abocarse por completo, pero está en su deseo poder hacerlo. Pero sin embargo hay cuestiones que a veces son económicas o de creencias que no les permiten entregarse por completo. Entonces, ¿cuál fue tu movimiento? ¿Qué es lo que a vos te convoca a que estés haciendo esto? Primero, tengo 76 años. Es decir, el tiempo nos ayuda. El tiempo nos ayuda. Es fundamental. Y la conciencia crece conforme envejecemos. ¿Vale? Entonces, ¿qué hubo? Bueno, hubo algo en mi vida personal cuando era pequeña que fue muy duro. Algo muy traumatizante. Del que quizá tardé 50 años en emerger un poco. Y a partir del momento en que empecé a emerger, pues vino todo esto. Pero aún está muy presente el trauma. O sea, lo digo porque es importante que todo el mundo sepa que un trauma es para toda la vida. Y nuestra entrega al trauma llega un momento en que lo agradezco profundamente, porque gracias a ese trauma, a todo lo que pasó en mi familia, gracias a eso, ahora he podido recibir eso y lo puedo entregar a los demás. Pero con tiempo, hay que darse tiempo para vivir. Ay, no te oigo, Manuel. Ahí te decía que qué interesante realmente lo que compartís, porque muchas veces creemos que porque hemos sufrido de ese trauma, entonces no vamos a tener posibilidades. Y la realidad es que justamente eso que sucedió es lo que nos puede llegar a dar hasta incluso mayor fuerza. Al revés, es al revés. Solamente que tenemos que tener mucha paciencia con nosotros mismos, con la vida y disfrutar de todas las herramientas que existen hoy. Es increíble. Ustedes son la primera generación que se beneficia de tanta terapia sobre traumas. Ustedes van a ser la primera generación que no va a entregar, no va a heredar a sus descendientes todos sus traumas tal como los vivieron. No, ya no. Es extraordinario eso. Extraordinario. Entonces, bueno, cada uno toma lo que le ha tocado y bueno. Y lo que uno ve cuando es adulto, lo que tú estás haciendo es que lo que recibe lo tiene que entregar a otros. Lo que recibe y que te hace bien no es para ti, es para ti y para todos los demás. ¿Verdad? Conforme lo entregas, recibes más. Y si dejas de entregar, dejas de recibir. Es así. Eso es la ley de equilibrar, dar y recibir. Y hay algo muy hermoso también, Brigitte, que aparece y que lo has mencionado en alguno de los vivos que hemos hecho, que tiene que ver con la alegría, tiene que ver con la sonrisa. Y si hay algo que yo destaco siempre en vos, es justamente esto, que la sonrisa está siempre presente en vos. ¿Sí? Esa,
esa cara, esos dientes, como hay algo que expresa la celebración con lo que haces, con tu servicio. Sí, así que entiendo que también es. Ahora puedo sonreír. Antes no podía. Ahora sí. Y mira, es interesante porque ahora se habla mucho de algoritmos. Y para mí hay un algoritmo muy claro que es cuando asiento algo, cuando agradezco ese algo, surge la alegría. O sea, el algoritmo de la alegría es asentir, agradecer. Y surge la alegría profunda, esa alegría de todas las células, ¿no? Qué belleza, qué belleza. Vamos a invitarlos a todos, ¿sí? Yo sé que muchos quieren enviar sus mensajitos, pero les vamos a compartir, por un lado, dos links para que los tengan muy presentes, y uno es el de la escuela de Brigitte, ¿sí? Para que todos los que quieran como seguir haciendo consultas los puedan hacer. Así que ahí se los acabo de compartir, es www.insconfa.com, ¿sí? En ese enlace pueden encontrar toda la información para sumarse a los talleres, a los programas, sobre todo quienes están, bueno, en Argentina, en Buenos Aires. Brigitte va a estar en agosto de este año, ¿sí? Así que ahí nos vamos a encontrar, va a estar brindando un taller. Es así, Brigitte, ¿verdad? Eso es, sí. Voy a poder estar de nuevo con todos ustedes allí. Qué belleza. Toda una semana, precioso, precioso, sí. Qué belleza, qué belleza. Y ahí voy a estar yo, obviamente, para acompañarte y seguir nutriéndome de esta belleza. Así que todos los que quieran, por supuesto, pueden ingresar ahí y hacer sus consultas. Y como siempre les digo, es bueno que puedan acompañar y expandir también esto que han recibido. Hoy en día es a través de las redes sociales, así que los invito también a que puedan seguir la red social también de Brigitte. Sí, que. Ya todos las tienen porque se los pasamos todos por mensaje, pero es Brigitte Champetier, ¿sí? Y también Manu Colombo Moff, los invito a todos también a que puedan seguir ambas cuentas. Y también les dejo una última invitación, que es este domingo, ahora en 3 días, a las 10 de la mañana de Argentina, con lo cual entiendo que son las 15 horas de España, ¿sí? Las 15 horas de España. Estaremos realizando una charla gratuita también para expandir conciencia desde la mirada del coaching ontológico. Así que quienes lo deseen serán más que bienvenidos. Por supuesto que esa charla estará a cargo mío. Para poder registrarse tienen que hacerlo a través del enlace que les acabo de enviar. Así que quienes quieran lo pueden hacer ahora mismo para poder sumarse y ahí serán muy, muy bienvenidos. Realmente yo tengo un compromiso muy grande con la expansión de la conciencia humana y siento que si tenemos en este tiempo en el que estamos de vida, teniendo referentes tan grandes, personas que están entregando también su vida al servicio como lo es Brigitte, es un placer poder compartirte, Brigitte. Así que gracias por este tiempo hermoso de tanto aprendizaje para todos nosotros. Gracias a ti y por todo lo que compartes y por ese tiempo compartido y con todos ustedes. Gracias por haber estado aquí, todos acá, Belleza, Brigitte. con el corazón. Muchas gracias de todo corazón. Los dejamos entonces con la música que los recibimos hoy y mientras tanto los invitamos también a que puedan ir haciendo clic en esos enlaces de la escuela de Brigitte, Inconsta, y también en la charla gratuita para este domingo. Los esperamos a todos para que puedan sumarse. Brigitte, nos volveremos a ver en Nos agosto. vemos. En vivo antes, ¿sí? En un vivo de Instagram, para seguir expandiendo conciencia. Gracias de todo corazón a todos. Esto les quedará grabado y lo podrán compartir con quienes ustedes quieran. ¿Sí? Nos vemos el domingo también. Gracias, Brigitte. Gracias, Brigitte. Gracias, Manu. Gracias. 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 Muchas gracias, Manu. Gracias. Gracias. Gracias.
Gracias, gracias. 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 Gracias, gracias. Gracias.